Hola, Ger, hola, bienvenida, gracias por pasar. Gracias, Ger. Hola, hola, mi niña, bienvenida, te quiero mucho. Lindo día para ti también, hija. Gracias por pasar. Gracias, mi amor. Voy a preparar unos filetes empapelados que una amiga, quiere ver la receta como yo los preparo y ahora sí que es a mi estilo pero estoy esperando que se conecte y no la miro aquí todavía. Con June Blood y más. Hola. Buenas tardes o buenos días. Luciérnaga, hola. Lindo día. Hola, Nereida, hola. Ahí estabas bien emocionada. Ay, uy, uy, ¿quién te viera? Hola, Caro, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bri Sánchez, hola, saludos. Bienvenida, hermosa. Sí, voy a hacer unos filetes empapelados. Buenas tardes, buenos días o buenas tardes, Manuel. Gracias por pasar. Voy a hacer unos filetes empapelados. Esta es la verdura, aquí está el aluminio. Pero estoy esperando. Ah, ya entró. Hola, Gaby. Es que mi amiga Gaby Calderón quería ver cómo los preparo y ya llegó la que quiere ver. Gracias por pasar, gracias a todos. Guerrero y su sabor. Hola, buenos días, bienvenida. Es Gaby, igual, bienvenida. Leo Gómez. Hola, buenos días, bienvenido. Vente, aquí hay filetes. Para todos alcanza. Cocinando con Alicia y algo más. Hola, bienvenida. Gracias a todos por pasar, gracias. Bienvenidos todos a la casita de Vero. Vamos a preparar unos filetes. Gaby, pendiente, fíjate. Bueno, pues vamos a empezar. Hola, Lulú. Hola, bienvenida. Hola, Male. Dice, saludos, Vero. Estaré escuchando y poniendo mil saludos a todos los presentes en el chat. Gracias, Male. Gracias. Gracias por pasar. Gracias a todos. Gracias. Yo los voy a hacer así como yo los preparo. Yo le pico jitomate, chile verde, le puse calabacita y pimiento de los tres colores, que es el amarillo, el rojo y el anaranjado. Y le puse brócoli. Mis manos están limpias, ¿ok? Y se le pone cebolla, pero lo que sucede es que a mí no me gusta la cebolla. Entonces va sin cebolla. Aquí está, y le pongo el sazonador. Me gusta ponerle de este, mire, de este sazonador, sabe muy rico este sazonador. Y aquí tengo los filete de tilapia. Aquí están, mire, ya limpiecitos, lavadito. Aquí está. Y la mantequilla. Aquí está, le pongo mantequilla. Aquí está la mantequilla. Ok. Va, sale, ay, las calabacitas, aquí está todo, miren, vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo aquí abajo le unto una poquita de mantequilla. Vamos a hacerlas.
Vamos a ponerle la mantequilla. Y le pongo tantito de... Le pongo los pimientos, poquito, abajo una capa de pimiento. Todas las verduritas que le pongo las calabazas, el chile verde, según al gusto, lo que uno quiera que pique, ¿verdad? Y el brócoli. El brócoli. Es al gusto. Y le echo el sazonador. Este es el sazonador, mire. Fíjense cuál es. Ese le echo a estas. Esto ya trae este limón, pimienta. ¿Qué más? Sí, eso. Le pongo y ya le pongo. Esto no, yo no utilizo la sal. Solamente nada más esto. Esto es todo lo que utilizo. Sal no le echo. Nada de sal le echo. Y vieran de ver, quedan bien ricos así. Le voy a poner. Voy a hacer la de dos. Y aquí otra, y aquí otra vez le pongo otra vez los pimientos, el jitomate. Aquí está. No los estoy leyendo, hay una disculpa. No los estoy leyendo, no sé qué. Ahí salúdense. A ver, aquí está. Caro dice que tiene hambre. Ok, ahorita sale Beto Tena. Buenas tardes, bienvenido. Dice Leo Gómez, vamos a comer filete empanizado. No es empanizado, es empapelado, es al vapor. Adriana Regosa, hola, bienvenida. No, empanizados no son. Gracias, Caro. Gracias. Miren. Se ve mucho, pero eso, o sea, es mucho la verdurita que yo le he hecho. Uno le puede poner la verdura que uno quiera. Hasta zanahoria, de lo que uno quiera le puede poner aquí a esta comida. Se le pone lo que uno quiera. Y otra vez ya uno le echa el sazonador otra vez. A mí me gusta con mucho sazonador. Sabe muy rico este sazonador. Se los recomiendo. Y está bien barato. A ver, acá. A ver. Leo, ya casi estoy terminando. ¿Quiere ver cómo los preparo? Ya estoy casi terminando. Y le pongo otra poquita de mantequilla. Y así queda. Y la verdura es la que ustedes quieran ponerle. Bastante, poquita. Es a su gusto de la verdura que le quieran poner. Y así queda. Vamos a taparlo. Y yo los dejo en el comal. Los pongo al comal a 10 minutos. 10 minutos los dejo en el comal. Bien tapadito para que no se le salga lo que es el vapor. Bien tapadito. Okay. Bien tapadito. Ya les muestro, voy a preparar otro más. Vamos a regalarle uno a la vecina. A ver. ¿Quiénes llegaron que no vi? Hola Viri, bienvenida, gracias. Gracias. Voy a mostrar acá, espérenme. Mire, aquí ya tengo uno, mire. Es el que hice, ya lo tengo aquí. Ya lo puse, voy a esperar unos 10 minutos para enseñárselos cómo queda. Queda bien delicioso, bien rico. Y aquí está, unos 10 minutos aquí en el comal, a fuego lento, no alto, porque si lo pongo alto se quema y lo que queremos que se cosa al puro vapor. Ok, Olga Campo, hola, bienvenida, gracias por pasar. Margot, hola, bienvenida, gracias. Gracias por pasar, se los agradezco a todos y a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias, les encargo sus likes. Así sean para arriba, para abajo, de todos modos cuentan. Blanca M, hola, bienvenida, gracias por pasar.
Este vamos a dejarlo unos 10 minutos. Y ahorita le enseño, mire, rapidito se está globando. Como estaba caliente el comal, se está globando donde ya está soltando el vapor. Gracias, Bri, por decirles que den sus likes. Gracias por el apoyo a todas. Gracias, Luciérnaga, gracias. Gracias, Leo. Gracias a todos. Vamos a esperar a que estén. Vamos a esperar, los voy a llevar de regreso a la mesa. Aquí está. Aquí van de regreso. Aquí mi secretaria me estaba ayudando a echarle la mantequilla. A ver, Ale. Como, no, porque te vas a enchilar. El verde pica, mi vida. Ok, a ver, úntale. A ver. Échale de todas las verduras. A ver, prepáralo. Aquí mi secretaria me está ayudando. Ahí si escuchan ruido es porque estoy cuidando niños. No, espérate. ¿Está bien, verdad? Sí. Bueno, pues, a ver. ¿Quieres? Sí, 10 minutos y lo puedes acompañar así, solo te lo puedes comer o si quieres un arrocito, lo puedes acompañar con un arrocito, sí, mi amor, el brócoli. Con un arrocito. Y una coca bien fría de botella. Como guste, acompañarlo. ¿Tomaste nota, Gaby? Sí, mi amor. Calabaza. Jitomate. Échale, dígale. El chile verde. Te lavas ahorita las manos porque eso pica, ¿ok? Eso ya. Ya, échale tantito sazonador, mami. Mi secretaria quiere aprender también. Échale el filete. El filete. Sí, mi amor. Ponlo ahí. ¿Así? Sí, mi amor. ¿No le tiene que echar atrás? Sí, también. Ahí ponlo. Y ahora ahí déjalo. ¿Otro? Sí, otro más. Ese ponle tres. Sí, mi secretaria aquí me está ayudando. Ella quiere aprender. Y la estoy dejando que haga uno. Y sí, lo está haciendo bien. Ahí está. Dice Gaby, pero a cada que veo ese platillo se me hace agua. Gaby, ya te dije desde cuándo hazlo. ¿Ves que es fácil? Y no lleva, o sea, los ingredientes que tú le quieres poner. O sea, sí, mi amor, ponle tres a ese. Los ingredientes que tú le quieras poner, o sea, las verduras que tú tengas, las verduras no importa. Yo el otro día lo hice hasta con zanahoria, todo lo que tú quieras le puedes echar aquí a este. Es pura verdura, o sea, pura cosa buena, ¿no? Sí, mi vida, échale la verdura. Sí, ya estoy mirando, ya mi secretaria me está ayudando me va a ganar a cocinar. Ahí está secretaria, de verdad. Dice Rosalina Contreras, hola, buenos días, bienvenida, gracias por pasar, bendiciones igual para ti. Sí, mi secretaria, le está saliendo bien. Gracias, Caro. Mire, regale todo mi vida. Y ya nomás va a quedar un filete y ya ese nomás lo preparas con uno, ¿ok? Sí, ese chile verde, te digo, te lavas la mano bien, mami, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Otro para que ya se vaya todo lo. ¿Está? Ya sí, mi amor, para que te quede para el otro. Mira. Y ahí quedó. Échale tantito allá de esta. Échale un poquito. Échale barriga la y más. Y así. Otra poquita, porque la mantequilla le da buen sabor.
Igual le pueden echar aceite de oliva, como gusten, es a su gusto, ¿verdad? Aceite de oliva o mantequilla. Yo siempre me gusta echarle mantequilla y queda muy rico. ¿Sí? Uh-huh. Así. Vete a lavar las manos, mi amor, porque te vas a enchilar. Lávatelas bien con jabón. ¿Ok? Ahí está. Ese es el segundo. Sí, están invitados, ya saben. ¡Córrenle! Córrenle, que están, estoy preparando los filetes. Y saben una cosa, yo siempre, mi mamá me enseñó de que lo, ¿cómo se llama? Lo brilloso tiene que quedar para adentro, para que agarre el vapor. Esto brilloso del aluminio tiene que quedar para adentro. Siempre para adentro lo brilloso. Usted, mi amor, agárrame tantito aquí. Ahí, enfócate. El otro poquito de esto, porque eso le da buen sabor. Este es el piso de la secretaria. Aquí ya no lo envolvió, ya me lo dejó a mí. La secretaria tiene fallas, pero no. Hay tiempo de darse. Se esfuerza ella en ayudar a su mamá. Lo puedo hacer otra vez. Ese ya lo preparé. Ese nomás va a llevar un filete, ¿ok? Isaías, hola. Bienvenido. Gracias por pasar, Isa. Igualmente para ti, linda tarde. Gracias por esos likes. Gracias. Lo vas a romper, mi amor, despacito, porque lo vas a romper. Ya no le eches más, ¿ok? Ya sí, déjalo. Ya no le eches más mantequilla. Échale, ya échale toda la verdura. Pónsela. Sí, la secretaria es bien buena. Me sale bien buena para la cocina. Yasmín, hola, bienvenida. Gracias por pasar. Dice Manuel, pero sí es lo que yo leí, que así es la forma correcta de empapelar. Sí, el aluminio, sí, siempre el aluminio, lo brilloso para adentro, porque conserva el vapor así, lo calientito, y el otro lado, pues para afuera, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo siempre he sabido, ¿verdad? Y así siempre lo he preparado. Y yo nunca las he hecho al horno, dígasela. Yo nunca las he hecho al horno, pero también ha de saber bueno. Yo nunca las he hecho al horno. A mí me gusta más así, en ponerlas en el comal, y saben muy rico, les digo, saben muy rico así mi platillo que siempre yo hago, y ya, mi amor. Le echaste mucho, mi vida. Bueno, que eso ya ahorita se le... Con el juguito que suelta ya se le va. ¿Ok? Ya échale toda la verdurita. ¿Ok? Pues ya saben. Ahí esa sencilla pero rica receta para los que gusten hacerla. No es difícil. No, mi amor, ya no le eches. Ya sí, ya tiene mucho. Nomás tantita. No es difícil para prepararla. Es sencilla. Y pues le digo, las verduras que tengan ustedes en su casa le pueden echar. Cualquier verdura, no importa. Y como lo vuelvo a repetir, ay, con su coca bien fría, de vidrio. Lástima que no tengo ahorita coca, ¿verdad? Pero pues, tengo de sabor, pues con esa se va. Ahí está. A esperar que salga el otro. Sí, así sabe bueno al comal, así sabe bueno. A mí siempre me ha gustado, sí, nunca me ha gustado, nunca he hecho la prueba al horno, nunca. Y yo siento que no me gustaría. Ha de saber más rico, ¿verdad? Por el vapor del horno, pero no me gusta. Siempre me ha gustado así. Siempre me ha gustado así. Ya me acostumbré así. Sí, por favor. Gracias, Caro, gracias. Sí, mi vida. Daniela, hola Daniela, bienvenida. Ahora me tocó de día, no de noche. Como dicen que a mí me gusta vivir de noche en los directos. No, ahorita lo quise hacer ahorita temprano para enseñarles ahí como dos, mi amor, con dos.
Ajá, para enseñarles ahorita de día. Hay una disculpa de que los tenía, no me escuchaban, pero le quité el volumen tantito porque tengo los niños y no quería que se escucharan que estaba llorando, pero ya se calmó. Hola Romina, hola. Hola, bienvenida, gracias por pasar. Gracias Romina, gracias. Gracias por pasar a todos, gracias, se los agradezco. Sí, no olviden dejar esos likes, háganle caso a Romina. Gracias Romina por tu apoyo. Rosalina Contreras, qué rico platillo, pídate mucho, Vero. Igualmente, bendiciones para ti, gracias por pasar. Y mañana voy a hacer chiles relleno. A ver si les hago otra vez un en vivo para que vean cómo los preparo. Ya tengo los chiles ahí. Ahorita se los voy a mostrar de los que yo uso porque no me gustan los poblanos. Los chiles poblanos no me gustan. No me gustan los chiles poblanos. Me gusta hacer los de los normales. Ahorita se los voy a enseñar, ¿ok? Ahorita se los enseño. Mami, sácame la bolsa de chile que tengo en el refri, mi amor. Ahí está. Sácamela ahí. No, mami, ahí está. Eso, ahí está la bolsa. La bolsa de chile verde. Ahí está una bolsa de chile verde, ¿verdad? ¿Sí, ya? Mire, a mí me gusta de estos. Mire, de estos chiles. Estos los agarro en la mexicana, en la tienda mexicana, mire, y están bien grandes, mire. ¿Ya vieron? Estos son los chiles que yo agarro y mire, están grandes. Esto, mañana voy a hacer de estos chiles relleno. Mire, están grandes. Y se ve que pican, pero bastante. Esto me gusta hacerlo, mire. Son grandes, no son chiquitos. Acá en esa tienda donde los compro, están grandes. Y voy a hacer. Familiar, diga, hola, igualmente, gracias por pasar. Mire. Pero lo voy a hacer con. Gracias, Caro. Sí, mañana quiero hacer chiles, chile relleno. Mire, aquí está. Fíjense que allá donde yo soy de Veracruz, la costumbre es de que pones el agua a hervir y le echas tantita sal y le echas una hojita de laurel y ya tienes los chiles así. Aquí, disculpen mis uñas. La rajadita del ¿cómo se le llama? De donde le sacas la semilla aquí al chile y le sacas toda la semilla, lo que es eso, para que no piquen. Y ya los tienes listos. Cuando el agua esté hirviendo, se los dejas ir. Se los dejas ir y ya se suavizan y ya los sacas y ya de ahí los puedes rellenar. Así los hacen allá en Veracruz. Pero yo aprendí a hacerlos acá. Los pongo a asar, bien asaditos, que queden negritos, todos estos chiles queden bien negros, y de ahí los meto en una bolsa, le echo tantita sal, le riego tantita sal, y los dejo como media hora ahí, y ya de ahí les quito el pellejito, todo el pellejito se le quita, pero saben que yo ya no los enjuago, porque dicen, antes de hacer esto yo los enjuago, ¿verdad? Pero ya de ahí no los enjuago porque dicen que se les va el sabor, se les quita el sabor, entonces yo sí se los dejo así, no los enjuago. Nomás le quito bien la semilla y la cascarita, o sea, los pelo bien y ya sí están.
Y mire, estos son para mañana, mira. Mañana son estos, mira. Son, creo que como, que serán como 10 chiles, por ahí así, pero están bien grandes. Ok, eso va a ser para mañana. Mañana, y si puedo, y si mi secretaria me ayuda, mañana les vuelvo a grabar, porque a ver qué de ánimo está mi secretaria. Sarquito, bienvenido, gracias por pasar. Y acá está el este. Vamos a llevarlo a la cocina. Ahí disculpen que los tape. Mire, aquí está este. Mira. Aquí está. Y está listo para salir. Mire. Se fue la señal, ¿no? A ver, chéqueme si se fue la señal. ¿No? Se ve... Se ve rojo, ¿va? ¿Por qué? Oh, porque los tapé. ¿Se fue la señal o no se fue la señal? A ver, dígame. Mire, aquí están, mire. Mire, y aquí solito está soltando... Oh, gracias. Gracias, Romina. Sí se ve, mira bien. Es que como no le puso como que se ve borroso, digo, pues no se ve. Mire, está soltando... solito juega, suelta su jugo, mire. Aquí se ve, clarito, donde está soltando. Gracias. Aquí donde está soltando su jugo, mire. ¿Ya vieron? Aquí está. Y lo tengo a fuego lento, no lo tengo alto. La lumbre no está alta. Para que se cozan bien, ¿ok? A vapor, ahora sí, a vapor. Y mire cómo juega, suelta su mismo juguito de la mantequilla y su guiso, mire. Y huele, hubieran de oler qué rico huele. Riquísimo. La mantequilla le da un sabor delicioso. Se los recomiendo que lo hagan, mire. Aquí está, ¿ok? Agárrame aquí, mi amor, aquí así. Así, así, mira, así. Mire. Delicioso, riquísimo. Se los recomiendo. Aguas con el vapor, porque el vapor quema muy feo. Tengan mucho cuidado cuando los vayan a preparar, mire. 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 ¿Vieron? Qué rico. Miren cómo se está cociendo. Miren el filete ya cómo está. Miren. ¿Vieron? Miren el brócoli ya cambió de color. Delicioso. Es al gusto, como quieran, de si lo quieren más cocido, pero miren, el filete ya está, solito se deshace, miren. Bien cocidito está, no está crudo. Obvio que uno tiene que dejar que se cosa bien el filete, ¿verdad? Por las bacterias que traen, pero este está bien, mire. Está bien, y mire cómo no sé si escuchan el ruidito que se escucha de cómo se está cociendo. Delicioso. Así está quedando mi platillo de... Aquí está. Miren. Miren, chéquelo. Hola, Yossi. Bienvenida, gracias por pasar. Miren, así quedó. Miren, chéquenlo. ¿Ya vieron? Y el filete como está de cocido, mire. Marco Sánchez, hola, bienvenido, gracias por pasar. Miren, ¿quién dice yo primero? Mire, todo está cocido. ¿Ya vieron el chile, el color que agarró? Ya cambió de color. Miren la calabacita está bien cocida, 10 minutos. Miren, todo está bien ya cocidito. Madre, me hizo creciendo. Hola, gracias por pasar. Bienvenida. Aquí está, mire. ¿Ya vieron? Y es fácil. No es no es demoroso, no es trabajoso. Rápido está. Sí. Y mire, y su juguito, mire. Suelta su juguito. Miren. Su juguito de la mantequilla, de sus sabores. Y así queda delicioso. Delicioso platillo.
y fácil de hacer. Vente, Isa, eres bienvenido. Y te espera tu coquita de vidrio también. Dice Beto, dice, yo nomás esto traje del lonche, Gaby, llevó que sándwich, pa. Sí, familiar, diga, sí, ahí se va a quedar el video para que si gustan verlo y pues la verdura es la que ustedes gusten. La verdura que ustedes gusten se le echa lo que ustedes tengan en su refri de verdura se le puede echar. Yo hace poco preparé uno, pero le eché más verdura. Eran más verduras que filete. Y este le puse dos, pero le echo más verduras, me gusta echarle muchas verduras. Ese es el que tiene, mi amor, estos son los pimientos. ¿Ok? Estos son los que yo le eché. ¿Ok? Y este es a su gusto. ¿Ok? Y está delicioso. Vamos a probarlo. Vamos a probar. ¿Quieres probarlo, mi amor? Está bien rico. Y les digo que este sazonador me encanta, me gusta mucho preparar las comidas, dice familia Artiga. Dice, pero sí voy a repetir el envío para hacerlo. Yo porque se ve bien requete. Gracias por compartir esa receta. A mí me gusta mucho la verdura. Sí. ¿Y saben qué? Y sabe más bueno con la cebolla. Pero lo que pasa que a mí no me gusta la cebolla. No sé, no me gusta la cebolla. Pero se hace también con cebolla. Y si le echan la cebolla morada, le da otro sabor muy rico. La verdad, le da un sabor muy rico. Dicen Nenita Aldama, hola, bienvenida, gracias. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, está delicioso. Quedó bien rico. Ajá, y les digo, mire, este sazonador a mí me gusta. Yo acá lo consigo en la Walmart. Ya no metiendo goles. Me gusta ahí comprarlo, mire. Me gusta comprarlo ahí. Y sabe muy rico. O sea, le da buen sabor. Y no le eché nada de sal. Nada de sal. Y queda bien rico. No queda simple. Queda buen. Esto le da mucho sabor. Esto le da mucho sabor. Esto. Se los recomiendo esto. Me gusta mucho. Y sabe muy. Le digo, sabe muy rico este platillo. Ya saben. El que guste hacerlo. Ahí me dicen cómo les quedó. Fácil y sencillo de hacer. Aquí está. Gaby, ya te anotaste todo, ¿no, Gaby? Ahora sí te vas a animar a hacerlo. O vente para acá y acá te lo preparo. Gracias, Caro. Gracias a todos. Les antojé, ay, sí, ahí me disculpan, pero quería enseñarles cómo lo hago yo y mire, así quedó. Lo malo que ahorita no me lo voy a comer porque da la casualidad que apenas desayuné, pero quería enseñárselos ahí cómo lo hice y lo voy a guardar para más al rato, pero así queda. Y también faltan estos dos que hice de ponerlos, pero estos los voy a poner más al rato, ahorita no, pruébalo, está rico. El filete, sí, ¿verdad? Bueno, oh, mi secretaria le gustó. Con que mi secretaria que me diga que le queda rico, yo feliz de la vida porque ella le da el gusto bueno. Ella me dice, mi secretaria es muy directa conmigo. Ella le dice la verdad. Ella me dice cuando algo le gusta y cuando no, algo no le gusta. Y ella dice que le gusta. Familia Tica, sí, ahí la dirección para mandarles ahí un poquito. Sí, Gaby, ahí para que lo hagas, Gaby. Y ya si no lo quieres hacer, ya sabes. Te vienes para Sur de Carolina y acá yo con gusto te lo guiso. ¿Ok? Ven por tu platito. Y ya sirve que me vienes a visitar, ¿ok? Leo, no son empanizados. Son empapelados.
Empanizados no, empanizados son los que llevan el pan molido, estos no llevan nada de eso, empapelados, empanizados. Me dice Anelita, me antojaste, es hermosa. Ay, mira. Lorena Rivera, hola. Bienvenida, no te había leído. Ándale, Leo, empapelados. Maggie, hola, Maggie. Bienvenida, gracias por pasar. Sí, Leo, tú andas pensando en empanizado. Digo, ¿a dónde está el empanizado? En que también estos filetes los hago yo empanizado también. Pero obvio, son ya diferentes, ¿verdad? Empanizado. Y otras son empapelado con papel aluminio. Así es. Dices, hola, Saraí. Hola, bienvenida. Gracias por pasar. ¿Cómo está? Gusto en saludarte. Buenos días. Dice, familia, sudado, le dijera yo en mi país, sudado, dice uno de esa receta. Oh, sí, porque como son nomás aquí al vapor, a muchos así le dicen. ¿De dónde eres, familia Artia? Maggie Figueroa, gracias por la confianza, por darme la llave de tu casita. No, gracias a ti, Maggie, por pasar. Gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes, acompañándome en este pequeño live. No soy profesional, pero el intento lo hago y es una receta fácil y sencilla y pues se las quería enseñar. De nada, Gaby. Ahí está mi receta del día de hoy y pues yo voy a hacer un agua de Jamaica. Tengo ahora sí que soda de sabores, pero lo voy a acompañar con un agua de Jamaica porque acá está haciendo mucha calor, demasiada calor. Ya se vinieron creo que las calores. Mucha calor está haciendo ya acá. Rosalinda, cuídate mucho, Vero. Bendiciones, tengo que salir. Gracias a ti, Rosalinda, por pasar. Cuídate tú también mucho. Bendiciones. Margot, Gaby, estás haciendo del almuerzo, dice Manuel Martín. Gaby Figueroa, buenas tardes. Nenita Maggie Figueroa, hola. Maggie Figueroa, Leo Maggie Figueroa, saludos. Familiar. Lorena, Gabriela Calderón, hola. Marco, Nenita, saludos. Saray, perdón, era Sarquito. Olga Campo, Yossi Molina, sí, te invito. Romina, bendiciones, Saray. Daniel, oye amiga, pero hay una receta que creo que se llama filete a la veracruzana. Sí, sí, viene siendo la misma, sí, también. Sí, a la veracruzana. Bueno, yo siempre le he llamado así empapelado, ¿verdad? Caro dice, hola Maribel, chula, guapa, bienvenida, mi linda. Marimé, ahí está. Dice familia Artiga, pero soy del salvadoreña. Oh, así le llama ya sudado, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Yo sí, Gabriela Calderón, Saray Manuel, hola. Lorena dice, Nenita Aldama, hola. Marco Daniela, saludos, amiga. Maggie, Nenita Aldama, saludos. Saray, Nenita, saluditos. La Flaca, hola, bienvenida. Gracias por pasar. Buenos días. Betotea, nos invitas a ciudad, yo sí, a mí, dice yo sí, Sari hermosa. La Flaca dice, apenas estoy desayunando. Tráeme una botella, tráeme esa botella de agua, mi amor. ¿Quieres de esto? ¿Come? ¿No quiere? Ok, yo ahorita voy, nomás que voy a esperar tantito para ya no cortar. Ahí se los dejo, ahí se los estoy mostrando para que se les antoje. Ahí para darle más antojos. Gracias por esos likes, gracias, gracias. La
Dice Margot, la flaca, saluditos y bendiciones. Beto es todo lo que hay, Alguita. Y yo sí, pan, sangui. Maggie, Caro, Eugenia, la chita. Hola, bienvenida, no te habías visto. Gracias por pasar. Marco dice Gabriela, saluditos, amiga. La flaca amiga, Saraí Cabrera, hola. Caro dice hola, Eugenia chula, guapa, bienvenida, mi linda. Nenita Adriana Regosa, hola, saludos. Romina está escuchando. Gracias, Romina, por seguir ahí, gracias. Leo dice hola, Eugenia, saludos. Olga Campos, gracias. Betotena, Marimé, ahí está, bendiciones. Saraí Romina, bendiciones. Nenita Lama, la flaca, hola. Eugenia Magui, saludos. Beto Tena, saludos, Magui. Muy bien, y usted, Manuel Martínez, dice, está saludando a Eugenia. Caro le da las gracias a Eugenia. Adriana dice, hola, Nenita Aldama, la flaca, hola, amigo Marco Sánchez. Magui dice, Adri Raigosa, hola. Saraí dice, yo sí, saluditos, linda, la familia ahí está todavía, gracias por seguir ahí. Nenita Aldama, Betutena, hola. Yossi Molina dice, Betutena, que te llame a Olga Campos y no, por, de acuerdo, ok, aquí está. Las tortillas, no voy a tortear tortillas, va a ser nomás así, tortillas ya hechas, al ratito. Ahorita nomás se lo estoy mostrando porque yo ya desayuné y pues nomás para enseñarle. Aquí está, ahora sí, Maggie, sírvete tú solita. Mira, yo te pongo el platillo y ahí tú sírvete, ahí están los platos y tú sírvete. Hola, Leti, bienvenida, gracias por pasar, buenos días para ti. Y ya para mí ya son tardes. Mira, Leti, aquí preparé unos filetes empapelados con sus verduritas. Gracias por pasar. Yo aquí veo que están saludando al mundo de María. No la miro, pero aquí andan. Hola. Hola, Judith. Bienvenida. ¿Quieres unas tortillas? Ok. Bueno, si vienes, Caro, por tu platillo, hasta te las vas a llevar hechas a mano, las tortillas. Es que hace mucha calor para estar haciendo tortilla. Obvio, tengo el aire prendido, ¿verdad? Pero, ay, no, está muy caliente. Se encierra mucho la calor aquí. Aquí Eugenia dice, Bri Sánchez, saludos. Maribel dice, la flaca, saludos, hermosa. Romina, bendiciones, Eugenia. La flaca dice, hola, amiga Adriana Regosa. Marco dice, catracha, saluditos. Gaby dice, Vero, espero eso no me... No, es que si uno quiere, come con tortilla. Si no, nomás así. Yo me lo como así. Yo no como tortilla, nomás así me lo como. Pero al que guste, porque hay muchas personas que después les gusta comer así con tortilla, ¿verdad? Pero hay como quiera uno comérselo. Ay, Gaby, ¿con qué te lo vas a comer tú, Gaby? Pero hazlo, Gaby. Quiero que me mande fotos de que lo hiciste tú también, ¿oíste? Hazlo, anímate a hacerlo, ya tienes todo, hazlo. Dice Yuri Tablo, hola, bienvenida, gracias por pasar. La flaca dice, hola, Romina Ramos, dice Eugenia Romina Ramos, saludos. Caro dice, el mundo de María hermosa, gracias. Judy dice, hola, mi hermosa Romina Ramos, saludos y bendiciones. Yuri te dice, hola, Romina. Adriana dice, hola, Yuri Tablo. Yuri Tablo dice, Eugenia. Marco... Magui Figueroa dice, Marco, saludos, bienvenido, amigo. María Medina, su creación, Marco Sánchez, saludos. Eugenia dice, Gabriela, hola. Olga Campos, yo sí, Adri, nos adelantará la invitación de a cuando llegamos a Chihuahua. Adriana dice, la flaca. Caro dice, ok, video chula. Sí, con gusto, ya sabes, cuando vengas a ver acá a tu niño, eres bienvenida, ya sabes. Eugenia dice, Yurita, los saluditos. Maggie dice, Yurita, los saludos. Saraí, Gaby, saluditos. Caro dice, hola, Yurita chula, bienvenida, mi linda. Y dice, Beto, tiene
Ángela, yo siempre no me da. Ok, dice Leo, dice Gabriela, yo igual la hago sin tortillas, pero es al gusto de cada quien. Sí, es al gusto de cada quien, Leo. Si quieren tortilla, como Caro quiere tortilla, pues con tortilla se lo va a comer. Y si viene a visitarme, pues se lo hago le hago unas tortillas a mano también. Marco dice, Maggie Ferúa, gracias. Maribel, Maggie Ferúa, saludos, hermosa. Gaby dice, Misari. Lorena dice, hola, Campos, hola. Dice, Judith, ahí voy corriendo por mi plato. Ok, te espero, Judith. Gracias a todos. Gracias, 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 gracias. Pero ya ven, es y la mantequilla es al gusto. O sea, si ustedes quieren ponerle tantita menos mantequilla, se le pone mantequilla igual. Igual, si uno no le quiere echar la mantequilla, bueno, yo siento que la mantequilla le da más sabor que el aceite de oliva, pero es al gusto de cada quien, ¿verdad? Si ustedes quieren ponerle aceite de oliva, le pueden poner aceite de oliva. Si ustedes le quieren poner mantequilla, pero le tienen que echar tantito de eso, si es aceite o mantequilla, para que suelte un rico sabor a la hora de estarse horneando. Al vapor, pues, cociéndose. Es al gusto, ¿verdad? Judy, yo quiero aguachiles de Helen. Yo quiero unos aguachiles. Dice Maggie, las tortillas, yo no, dice... Dice Maggie, Caro Ávila, las tortillas se engordan. Caro dice, Gaby, las tortillas, yo no, ándale, ya viste. Las tortillas, tú no, Caro, tú te las vas a comer. Dice Leo, dice, Caro, vas a ir, qué bien visitará a mi compa y comerás filetitos de vero. Ah, sí, a ver, algún día vendrá por estos lugares, Caro, a ver a su niño y de paso a mí. Dice, oye, Beto, Tena, vamos con Vero, tortillas hechas a mano. Oh, sí, ya saben, quien guste visitarme, pues serán bienvenidos. Hasta tortillas a mano les he hecho, ¿por qué no? Si sé también tortear tortillas. Gracias a Dios, sé de todo un poquito. Me gusta la cocina. Y me gusta también echar tortilla. Hace mucho calor, pero ya saben, si me visitan, con gusto los atiendo. Dice, no, yo, Beto, yo de harina yo no sé hacer. Yo sé hacer de maíz. Agarra, mi amor. Yo de harina nunca las he hecho. Nunca. Me gustaría, pero no sé. Más que la verdad, yo les haría de maíz. Sí, mi amor, con limoncito. Sí, ay, qué rico, ¿verdad? El aguachile, ahorita con esa calorcita. Ay, qué rico. ¿Y acompañado con qué, Judith? ¿Con qué acompañarías tú el aguachile, Judith? ¿Con qué bebida? A ver, cuéntame, ¿qué bebida estaría buena? Maggie dice, Vero, a mí me da alergia a todo el marisco, pero me llevo a mi casa. ¿De verdad te da alergia a todo el marisco? Ay, sí, yo sí, aunque engorde, si no es de todos los días comer tortilla, ¿verdad? De todos modos, que ahora sí, que vaya la lonja para donde quiera. Bienvenidas, lonjas. Llantas o lonja. Hola, Eva. Hola, bienvenida, gracias. Gracias por pasar. Ay, Mari me siga ahí bailando. Dice Caroleo, claro, pues... Vámonos para allá, dice Sara Betotena, hola. Dice Leo, hola. Eva Ochoa, saludos. Manuel dice, lo que comen sin tortilla es que no quieren engordar. Ya que la comen los tortillas es que no quieren enflacar. Ah, ya. Yeah. Dice Eugenia, Eva Ochoa, saludos. Maggie dice, Leo, comes. Saludos. Eva dice, Maribé, saluditos, amiguita. Eva dice, Leo Gómez, saluditos. Maggie dice, Eugenia, saludos. Maribel dice, Manuel Martínez, saludos. Olga Campos, Eva Ochoa, saludos. Beto Tena, saludos. Saraí dice, Leo Caro, claro que sí.
Uy, ya todos están invitados, ya saben. Ah, mira, ahí está Judy. Ah, con una michelada. Ay, ¿cómo supiste? Ay, Judy, ¿cómo supiste con qué se acompaña más? Bueno, sí, ¿verdad? Con una michelada bien fría. Bien rica, ¿verdad? La guachile. Dice Vero, dice acá, Vero, chula, guapa. Ay, gracias, hermosa. Gracias. Eugenia dice, Maggie Figueroa, saluditos. Maggie dice, hola, Campos, ¿usted qué cocina hoy? Romina, ahí está. Dice Olga, dice, con buenas veracruzanas, Verito, nos gusta, sabemos cocinar. Claro, Olga, como buenas veracruzanas, nos gusta cocinar siempre y de todo un poquito y también echar tortilla. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprender de todo un poquito? Sí. Eva dice, Olga Campos, saluditos. Beto dice, yo me como 5 tortillas de harina con dice Eugenia, dice, Olga Campos, saludos. Maggie dice, Eva Ochoa, saludos. Caro dice, Leo, agarra maletas y fuímonos para ir al niño y a la niña. La niña, el niño y la niña, oh, mira. Gracias por lo de niña. Eva, sí, échale, mi amor. Mira, mi hija se lo va a preparar con limón porque ella quiere comer, mire. Mire, ya mi hija quiere comer. Ya se lo vamos a dar a mi hija porque mi hija quiere comer. Dice que está bueno. Está bueno. ¿Ya vieron? Sí, Judy, gracias. Se me fueron los mensajes, familia. Pero sigo escuchando, solamente que estoy alistando porque ya casi salgo. Gracias por estar aquí, gracias. Lonjas van creciendo. Dice el mundo de María, saluditos, amiguita, dice Maggie, dice Olga Campos, Saraí, dice yo sí, dice Caro, dice Eva, de nada, hermosa. Familia te dice Eugenia, la chiquita. Saludos, Eva dice, saluditos, está saludando a familia Artiga. Marimé ahí sigue bailando. Familia Artiga está saludando al mundo de María. Dice Manuel que hay 16 mirando y 33 likes. Gracias, muchas gracias por esos likes. Se los agradezco de todo corazón, gracias. Dice familia Artiga, Eva Ochoa, saludos, bendiciones. Olga Campos dice, así es, Verito. Sí, así es, todos sabemos hacer de comer la veracruzana. Sabemos también guisar muy rico. Muy rico. Dice Beto que ustedes que las lonjas hagan lo que quieran. Pues sí, a comer de todos modos. Uno se cuida tanto, tanto y tanto. Un día que se dé el gusto uno de comer lo que uno quiera, no le hace daño a nadie. Dice Leo, familia Artigas, gracias. Dice Caro, chicos, apoyen, dejen su like a Verito. Gracias, Caro, gracias. Dios sí se ríe con Beto. Eugenia dice, María, sus creaciones, saludos. Dice familia Rica Leo, de nada, amiguito, me gusta mucho apoyar a mis amigos, para eso estamos, lo hago con mucho gusto. Muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí, te lo agradezco. Gracias. Sí, gracias, es mi hija la que ya está comiendo, ya hasta le echó limón, ella es la que está comiendo porque ella quiere comer esto, dice que lo quiere probar, es la primera vez que ella lo está comiendo, más que la verdad, es la primera vez porque ella casi estas comidas a ella no le gustan, pero se le antojó ahorita y ahí está, ya le echó su limoncito y ya se lo está preparando para comer ella. Así que provechito para mi secretaria. Ella es la que está disfrutando de esto. Yo ahorita, la verdad, yo ando muy llena. Muy llena, me llena. Y mire, aquí todavía tengo estos dos para hacerlos más al ratito, mire. Vamos a ver. Pero ya nomás de verse, me llené. Ya me llené. Dice... Ahí está, Gaby debe estar ahí escuchándonos. Ahí tiene que estar. Dice Leo, Eva Ochoa, yo estoy con usted.
Okay. Dice Manuel Chin, y ahora que hay pescado y se requiere. No, ay, no, no los invoques, Manuel, déjalos, déjalos. Déjalos ahí que no lleguen los limones. No, 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 no. Ahí está, ya que están aquí todos, y si se gustan visitarse los que no se tenga, visítense. Ahí está Eva, está Maribel y sus creaciones, está este Marco Sánchez, los que tienen casita, familia Ártica, Eugenia, Yossi Molina, ahí está. Los que tienen casita, apóyense, visítense. Aquí están todo el mundo de María también. Aquí están todos. Visítense si no se tienen. Vean sus videos. Dejen comentarios sobre el video. Y ahí está. Y como Caro ha dicho, Caro, los que quieran pasar con Caro, Caro, este, Caro Soto Ávila, pasen con Marco Sánchez. Caro los visita y la amistad se la dan a Marco Sánchez. Dice Leo, dice, bendito provecho, disfruta tus ricos sagrados alimentos. Gracias, gracias, gracias Leo, gracias. Dice Saraí Manuel, dice Olga Manuel Martínez. Ya lo, yo no los invoco, no, no, no los invoque, no los invoque, así que se quede. No, que esos que vengan en la noche sí, ahí que esté. De todos modos, digo, dejan dislike, pero cuenta la vista. De todos modos, se los agradezco. También se cuenta. Los chiles rellenos los voy a hacer mañana. Mañana quiero hacer chiles rellenos. Dice Maribel y sus creaciones. Amiga Vero, eres de Veracruz. Yo de Puebla, somos vecinas. Ah, sí, mira, Maribel, sí, de Veracruz. Aquí también anda otra, este, Olga Campo es de Veracruz también. Aquí también anda. Somos vecinas, sí es cierto, de Puebla. Dice Leo, no, Manuel, no los invoques. No, ahorita que no vengan, no, yo no quiero ahorita. Dice Caro, chicos, apoyen, dejen sus like. A Berito, gracias, Caro, dice Maggie. Me voy, Berito, tengo un mandadito a la tienda. Aprovecho y bendiciones. Gracias, Maggie, cuídate, bendiciones, cuídate mucho. Y gracias por pasar, dice Manuel. Leo dice, tengo la suerte que me siguen los limones. Sí, ¿verdad? Te siguen. No, pero ahorita no, Manuel. Ahorita de día no. Que pasen en la noche. En la noche que pasen para que cuando yo deje corriendo mi directo, ahí estén. Hay que dejen su dislike, no importa. Saraí dice, bye, Maggie. Bonita tarde. Dice Caro, ese Severito es... ¿De qué los voy a rellenar? Los voy a hacer de queso. Bueno, a mí me gustan hacerlos de queso y de carne y de pollo, pechuga de pollo deshebrada, lo preparo así a la mexicana, así bien sequecito. Cárgala tantito. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Gracias por acompañar. Es que así me voy.
Tengo varios bebés. Tengo varios. Aquí están todos los bebés. Ritmo y sabor. Hola, buenas tardes, Vero. Buenas tardes. La flaca no invitará unos tacos hoy, dice Marco Magui. Sí, amiga, ratito, dice el ritmo y sabor. La flaca, hola. Dice Caro, ¿quién apagó la luz? No, Caro, aquí estoy, no me ven. No, pero ahí está, ahí se está mirando esto. Ya. No, ahí está prendida la luz. Dice Eugenia Isaías Duarte, saludos. Dice Caterinita Oficial. Caterinita, mire, aquí está, mire. Mire, aquí están los filetes. Los filetes, aquí están. A ver, mami, muévele con la cuchara, con el tenedor, muévele el filete, que se deje ver el filete. Ahí está, mire. Ahí está el filete. Ya me acabó. Ya te acabaste una. Wow. Ahí está, mire. Nomás que ya mi secretaria ya se está comiendo. Y ahí están. Ahí están. Ahí están. Dice familia, a ver, ya me retiro. No me leíste, no me leíste, no te leí. No te leí, ¿dónde estás? No te leí, no te leí, no te leí. Sí, me dijiste que si yo soy de Veracruz y tú me dijiste y tú me dijiste que tú eres de Puebla y me dijiste que somos vecinas y yo te dije que sí, que es tú de Veracruz, yo de Veracruz y tú de Puebla, sí, sí te leí. Ah, no, no eres, oh, no, no es, oh, no, dice, no me leíste, oh, es que ese, es que va muy rápido los comentarios, no los veo. Caterinita, oh, bienvenida, gracias por estar aquí, ahí te enseñé, ese es el platillo que hice hoy, sencillo, rico y fácil de preparar. Dice Maribel, su creaciones, Caterinita hermosa, saludos, dice Leo, dice Ritmo y Sabor, saludos, es Caro, hola, Caterinita chula, guapa, bienvenida, mi linda, el Ritmo y Sabor Beto Tena, hola, dice Caro, Ritmo de nada, amigo, Olga, dice Caterinita, saludos, el Ritmo y Sabor, dice Leo, hola. Dice Beto, tengo la boca bien apretada, por eso se la boca. del antojo. Dice Eugenia, y sigue, Toña Pérez, hola. Saluditos para todos. Hola, Toña Pérez. Hola, Toñita. Gracias por pasar. Ya casi me voy. Gracias por pasar. Muchas gracias. Dice Olga Betotena. Déjala caer si no se va a ahogar. Dice Leo Toñita Pérez. Saludos, bendiciones. Dice Isaías. Buenos días, Toñita Pérez. Dice Caterina Marimey. Mi hermosa amiga. Dice Ritmo Cata. Doña Toñita Pérez Severo, saludos hermosas. Gracias, Toñita, por pasar. Gracias. Dice, allá afuera, mi amor. Dice Eugenia, Toña, hola. Manuel dice, Toña Pérez, buenas tardes. Dice Marco, Toña Pérez, saludos, amiga. Dice, dice Caro, Caterinita, no eres bella, eres hermosa. Dice, no eres bella, hermosa. Beto dice... No, Olguita, dice la flaca. Hola, señora Pérez, Toña Pérez, buen día. Cocina, come, dice Feli. Hola, Vero, un saludo. Hola, gracias por pasar. Marimé, hizo crecer Ritmo y Sabor, saludos. Ritmo y Sabor, Caro. Caro dice, hola, cocina chula, guapa, bienvenida. Dice, cocina, dice, saludos a los amiguitos. Dice la flaca Toñita, contenta por realizar su sueño de su cocina.
Dice Ritmo y Sabor Marimé, saludos. Dice Eugenia, cocina, come y sé feliz, saludos. Dice cocina y come, hola Marimé. Dice Manuel, cocina, come feliz, buenas tardes. Marimé dice, cocina y sé feliz, saludos, hermosa. Dice Judy, vamos que vamos, sí, vamos que vamos. Dice Caro, chicos, apoyen, dejen sus likes. A Verito dice, el Ritmo y Sabor cocina. Gracias a todos, muchas gracias, se los agradezco. Gracias por esos live. Gracias. No olviden, déjenlos todos los que tengan. Gracias. Gracias. Ok, gracias, mi amor. Gracias. Y ya mañana, si puedo conectarme. Ya mañana les enseño ya los chiles rellenos, cómo los preparo. No voy a hacer de queso, le digo, lo voy a hacer de queso. Y como ya se los enseñé, son grandes, son chiles. Son chiles. No me gustan los poblanos hacerlo. O sea, no me gustan hacer los poblanos. No sé, ya me acostumbré a hacer de esto, mire. Y están bien grandes, ya se los mostré, mire. Aquí ya los tengo para hacerlos mañana. Sí, yo también en eso estoy, Judy, en eso estoy. Ahí sí se escuchan ruido, ya sabes quiénes son. Sí. Así que platicando y trabajando. Así es. Dice... Gracias, Caro, gracias. Dice, ¿cómo cambio mi vida? Cecilia González. Hola, bienvenida. Gracias por pasar. Dice su hola Vero, hola, bienvenida. Dice Olga, me retiro, Verito, buenas tardes a todos. Gracias, yo también ya me voy. Ya me voy, yo nomás quería enseñarles y ya les mostré. Y aquí ya este platillo ya fue comido. Ya fue comido por mi hija. Ya fue comido, pero ahí les queda el video por los que gusten volver a ver la repetición. Ahí ven cómo los preparé y mañana les digo, mañana les quiero preparar unos chiles rellenos de queso. Aquí ya los tengo los chiles, ya ahí les enseño para prepararlos. Miren, aquí están todos los chiles para hacer los rellenos mañana de queso. Y mañana se los demuestro a ver cómo me van a quedar para que los miren. Y gracias a todos por pasar, se los agradezco. Aquí yo vi que llegó Mr. Pancho, buenas tardes, bienvenido. Sí, claro, que dejen sus likes, por favor, se los agradezco, dejen sus likes. Y ahí si gustan ver otra vez la repetición, se los agradezco. Miren cómo lo hice, es una comida sencilla, pero muy rica y fácil de hacer. Y... ahí pasen a mirar la repetición. Y ya saben los ingredientes, lo que tengan en su refri, la verdurita que tengan se la pueden echar. Dice Marco, dice Vero Espinosa, vaya mía, gracias por tu espacio. Gracias a ustedes, gracias Marco por pasar. Gracias, gracias a Caro, gracias Leo, gracias Ritmo y Sabor. Bueno, hasta luego, gracias por pasar, la flaca, gracias. Gracias, muchas gracias, Chivi Saavedra. Hola, gracias por pasar. Ahí si no vieron mi video, si no alcanzaron a mirarlo, se los agradezco si lo pasan a ver, pasan a ver la repetición. Ahí de mis filetes que preparé, ahí pueden verlo. Gracias a Gaby, a Isaías, a todos aquí, a Eugenia, a Su, a Olga, a Cocina y Come, a Judith.
A Eva, todos los que pasaron, toditos a Saraí, todos los que pasaron, muchas gracias. Maggie, que ya se fue, todos, Manuel, todos, gracias por pasar. Se los agradezco todos por acompañarme un ratito a hacer este videíto y ahí les encargo, ahora sí que los invito. Yo dejo corriendo mis directos en la noche, ahí si gustan pasar a saludar, ahí salúdense quien esté conectado. Y también gracias a Manuel y a Romina y a Leo, que ahí pasan ahora sí que en las madrugadas ahí a saludar. Muchas gracias a todos los que pasan. Y es que estoy haciendo mis horas, y si me acompañan para hacer mis horas, ahí se los agradezco. Son bienvenidos todos. Así es, y ahí mañana, les digo, les preparo unos chiles rellenos. Mire, y aquí ya tengo los chiles, ya para mañana se los muestro cómo van a quedar. Mañana los hacemos y me acompañan a prepararlos y todo. Gracias, Caro, igual tú también cuídate mucho, gracias. Gracias por acompañarme y gracias por estar aquí, ahora sí, dando la bienvenida y diciéndoles que dejen sus likes. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias. Sí, llegó tarde Chivi Saavedra, llegó tarde, pero puedes ver la repetición, Chivi. Sí, muchas gracias por pasar. Gracias. Gracias, ahí está la repetición, ahí ven mi comida que hice. Y que tengan linda tarde todos, cuídense mucho, bendiciones. Y ya en la noche dejo corriendo mi directo por si gustan pasar, muchas gracias. Se cuidan. Gracias, Toñita, gracias por pasar, muchas gracias, te lo agradezco. Gracias a todos toditos. Ya no voy a decir nombre porque si se me va uno después no saludé a alguno. Mejor así, todos, toditos, todas, toditas, gracias. Gracias a todos. ¿Qué dice la flor? Sí, ahí lo dejo corriendo de como a la... A veces lo pongo a la una y media, lo dejo corriendo y lo quito ya temprano. Ya a las 7 horas de cada mía lo quito. Dice Leti, hasta luego chicos y chicas del Chavero, se me cortó la señal, bendiciones. Gracias Leti, gracias por pasar, ya me estoy despidiendo porque ya voy a cortar el directo. Muchas gracias a todos los que pasaron. Gracias a todos. Dice Cocina y Come, dice Felica, hola Caro Soto, te invito a mi espacio. Ahí está invitando. Ahí Caro también. Ahí si gustan pasar con Caro. Con Caro, los que quieran pasar con Caro, pasen con Marco Sánchez. Los que quieran regresarle la amistad a Caro, pasen con Marco Sánchez. Ahí lo encuentran fácil ahí aquí en la plataforma. Bueno, me despido. Buenas tardes. Gracias a todos. Se cuidan. Bendiciones. Bye.